Cenizas de Howard Phillips Lovecraft y M. Eddy Jr. Hola, Bruce. Hace siglos que no te veo. Entra. Bajé la puerta abierta y me siguió al interior de la habitación. Su flaca y desgarbada figura se acomodó con torpeza en la silla que le ofrecía mientras comenzaba a jugar con su sombrero entre los dedos. Sus profundos ojos tenían un mirar asustado, distraído, y atisbaban furtivos por entre los rincones de la habitación, como si buscasen algo escondido dispuesto a echarse sobre él en cualquier momento. Su rostro estaba ojeroso y sin color. Las comisuras de sus labios tenían un rictus espasmódico. -¿Qué te ocurre, viejo? Parece que has visto un fantasma. -Levanta el ánimo. Me acerqué al mueble bar y llené un pequeño vaso con el vino de una botella. —Bébete esto. Vació el vaso de un sorbo y continuó jugando con su sombrero. —Gracias, Prague. No me siento demasiado bien esta noche. —No hace falta que lo digas. ¿Qué es lo que va mal? malcolm Bruce agitó inquieto en su silla. Lo miré en silencio, preguntándome qué podía haberle afectado de aquella manera. Conocía a Bruce, y lo tenía catalogado como un hombre tranquilo y con voluntad de acero. Verlo en aquel estado de nervios no era normal. Le ofrecí un cigarro y él lo tomó mecánicamente. Pero hasta que Bruce no encendió el segundo cigarrillo, el silencio entre los dos continuó. Su nerviosismo parecía desaparecer poco a poco. Una vez más fue el hombre dominante, seguro de sí mismo, que yo conocía. Prag, empezó, me acaba de suceder la experiencia más diabólica y terrible. Que puede acontecerle a un hombre. No estoy muy seguro de si debo contártelo o no, pues tengo miedo de que pienses que estoy loco, cosa que no te reprocharía. Pero es cierto, hasta la última palabra. Hizo una dramática pausa y lanzó al aire unos tenues anillos de humo. Sonreí. Ya había escuchado más de una historia de miedo en aquella misma mesa. Debía haber alguna especie de peculiaridad en mi forma de ser que inspiraba confianza a los demás. Me han contado historias tan extrañas que algunos hombres darían años de su vida por escucharlas. Pero, a pesar de mi gusto por lo sobrenatural y peligroso, de mi atracción por el conocimiento de lejanas e inexploradas regiones, me he visto condenado a una vida prosaica y aburrida, con un trabajo anodino. ¿Has oído hablar alguna vez del profesor Van Alister? preguntó Bruce. ¿Quieres decir de Arthur Van Alister? El mismo. O sea que, ¿le conoces? Desde luego, hace años que le conozco. Desde el momento en que renunció a su profesorado de química en la escuela para dedicarse a sus experimentos. Yo le ayudé a diseñar el laboratorio insonorizado en el ático de su casa. Después comenzó a estar tan embebido en su trabajo que no tenía tiempo de ser amable con nadie. Recordarás, Praga. Que cuando ambos estábamos en la escuela, yo era muy aficionado a la química. Asentí y Bruce siguió hablando. Hace unos cuantos meses yo estaba buscando trabajo. Van Alister publicó un anuncio en el que requería un ayudante y yo le contesté. Se acordaba de cuando yo estaba en el colegio y pude convencerle de que sabía lo suficiente de química como para serle útil. Tenía una joven de secretaria, la señorita Marjorie Purdy. Era la típica mujer que se dedicaba por completo a su trabajo, tan eficiente como bonita. Había ayudado algunas veces a Van Allister en el laboratorio y pronto descubrí que mostraba mucho interés en este trabajo y que hacía sus propios experimentos. Pasaba casi todo el tiempo libre en el laboratorio con nosotros. Solo era cuestión de tiempo que tanta camaradería se convirtiese en una profunda amistad, de tal forma que llegó un momento en el que yo dependía de su ayuda en mis experimentos más difíciles. Cuando el profesor estaba ocupado, jamás vi que titubease ante mis requerimientos. Aquella chica se desenvolvía en la química como pato en el agua. Hace aproximadamente dos meses el profesor Van Alister dividió el laboratorio en dos estancias, quedando una de ellas para su uso personal. Nos dijo que iba a realizar una serie de experimentos que, si tenía éxito, le darían una fama universal se negó firmemente a darnos cualquier tipo de información sobre sus características por entonces la señorita purde y yo estábamos solos cada vez más tiempo el profesor permanecía encerrado en su habitación durante días y no aparecía ni tan siquiera para comer esto también nos permitía tener más tiempo libre nuestra amistad se hizo más fuerte sentía una creciente admiración por la delicada joven que parecía moverse con genuina seguridad entre olorosos frascos y densas mezclas químicas, embutida en ropas blancas desde la cabeza a los pies, incluyendo los guantes de goma que llevaba en las manos. Anteayer, Van Alister nos invitó a su cuarto de trabajo. -¡Por fin lo he conseguido! -dijo, mostrándonos un pequeño recipiente que contenía el líquido incoloro. -Aquí tengo lo que va a ser el mayor descubrimiento químico jamás conocido. Voy a probar delante de todo su eficiencia. Bruce, ¿podrías traerme uno de los conejos, por favor? Fui a la otra habitación y cogí uno de los conejos que guardamos, junto con las cobayas, para nuestros experimentos. Puso al pequeño animalillo en la caja de cristal lo suficientemente grande para que cupiese y cerró la tapa. Después colocó un embudo de cristal en un pequeño agujero que había sobre la tapa. Nos acercamos para ver mejor. Destapó el recipiente y echó su contenido sobre la caja donde estaba el conejillo. -Ahora vamos a descubrir si mis semanas de esfuerzos continuados han tenido éxito o han fracasado. Lenta, metódica, yació el contenido del frasco en el embodo mientras veíamos cómo el líquido se esparcía por el recipiente donde estaba el aterrado animalillo. La señorita Purdy emitió un grito de asombro mientras que yo parpadeaba para asegurarme de que lo que veía era cierto. Pues en el sitio donde hacía solo unos momentos había habido un conejo vivo y aterrado, ahora no había más que un montoncito de livianas, blancas cenizas. El profesor Van Alister se volvió hacia nosotros con un aire de triunfal satisfacción. De su rostro emanaba un júbilo malsano, y sus ojos brillaban con una expresión salvaje y cruel. Su voz adoptó un tono de superioridad cuando nos dijo... Bruce, y usted también, señorita Purdy, habéis tenido el privilegio de contemplar el éxito de los resultados de una fórmula que revolucionará el mundo. Este preparado reduce instantáneamente a cenizas a cualquier objeto que toque, excepto al cristal. Piensen en lo que puede significar. Un ejército equipado con bombas de cristal llenas con mi fórmula podría ser capaz de aniquilar al mundo. Madera, metal, piedra, ladrillo... Cualquier cosa desaparecería ante su paso, sin dejar más restos que lo mismo que ha quedado del conejillo con el que he experimentado. Un montoncito de tenues, blancas cenizas. Miré a la señorita Purdy. Su rostro estaba tan blanco como la bata que vestía. Esperamos a que Van Alice te recogiera en un pequeño frasco todo lo que había quedado del conejillo. Debo admitir que mi mente estaba helada cuando me dijo que podíamos irnos. Le dejamos solo tras las pesadas puertas que separaban su cuarto de trabajo. Una vez a salvo y solos, la señorita Pordy no pudo contener los nervios. Sufrió un desmayo y habría caído en el suelo si yo no la hubiese sujetado en mis brazos. La sensación de su cuerpo delicado y tembloroso sobre el mío era insoportable. La acerqué suavemente hacia mí pegando mi boca a la suya. La besé varias veces, presionando con mis labios los suyos. Rojos y delicados, hasta que abrió los ojos y vi el amor reflejado en ellos. Después de una deliciosa eternidad volvimos de nuevo a la tierra, con el suficiente conocimiento como para darnos cuenta de que aquel laboratorio no era el lugar más idóneo para aquellas ardientes demostraciones. En cualquier momento el profesor podía salir de su retiro y, dado su estado actual de ánimo, no sabíamos qué podía ocurrir si nos descubría en aquella amorosa aptitud. Pasé el resto de la jornada como en un sueño. Me asombraba de que fuese capaz de seguir con mi trabajo en tal estado. Actuaba como un autómata, una máquina bien engrasada, ocupándose mecánicamente de sus tareas, mientras que mi mente vagaba por lejanas y deliciosas regiones del sueño. Marjorie estuvo ocupada con sus tareas de secretaria durante el resto del día, y procuré no mirarla ni una sola vez hasta que mis ocupaciones en el laboratorio estuvieran terminadas. Aquella noche nos dedicamos a disfrutar de nuestra felicidad. Prag, recordar esa noche mientras viva. El momento más feliz de mi vida fue cuando Marjorie Purdy me dijo que se casaría conmigo. Ayer fue otro día de éxtasis y arrobamiento. Transcurrió la jornada con dulces sentimientos mientras trabajaba. Luego siguió otra noche de amor. Si nunca has amado a una mujer en la vida, Prag, a la única mujer del mundo. No podrás entender el delirio que te produce pensar en ella. Y Marjorie hacía que pensase continuamente en ella. Se dio sin reservas a mí. Hacia el mediodía de hoy tuve que salir a la farmacia a comprar unos productos que necesitaba para completar uno de los experimentos. Cuando volví eché de menos la presencia de Marjorie. Miré si todavía estaba su sombrero y su abrigo, pero no fue así. No había visto al profesor desde el experimento con el conejillo, ya que estaba encerrado en su cuarto de trabajo. Pregunté a la servidumbre, pero ninguno lo había visto salir de la casa, ni les había dejado ningún mensaje dirigido a mí. Según iba atardeciendo, la sensación de angustia se agrandaba. Pronto se hizo de noche y seguía sin rastro de mi querida niña. Ya no tenía ganas de trabajar. Comencé a caminar de un lado al otro de la habitación como un tigre enjaulado. En cuanto sonaba el teléfono o el timbre de la puerta, renacían en mí las esperanzas de volver a escuchar su voz, pero todas las veces fue en vano. Cada minuto se alargaba una hora, cada hora una eternidad. Buen Dios, Prag, no puedes imaginarte cuánto he sufrido. Desde las cumbres del amor sublime, me he visto sumido en las más oscuras cimas de la desesperación. Ante de mis ojos aparecían las más horribles visiones, los peores hechos que pudieran acontecer y seguía sin volver a escuchar su voz. Parecía que había pasado una vida entera, aunque al mirar el reloj me di cuenta de que solo eran las siete y media, cuando el mayordomo me dijo que Van Alister requería mi presencia en el laboratorio. No tenía ningunas ganas de hacer experimentos, pero mientras estuviese bajo su techo, él era mi maestro y me veía obligado a obedecerle. El profesor estaba en su cuarto de trabajo, con la puerta ligeramente abierta. Me dijo que me acercase y que cerrara la puerta del laboratorio. Debido a mi estado de ánimo en aquellos momentos, mi mente actuó como una cámara fotográfica, registrando todos los hechos que sucedieron a continuación. En el centro de la habitación, sobre una alta mesa de mármol, había un recipiente de cristal del tamaño de la forma aproximados a un ataúd. Rebosaba del mismo líquido incoloro que había estado dentro de la pequeña botella, dos días antes. A la izquierda, sobre un taburete de cristal, había otro frasco de cristal. No pude reprimir el escalofrío involuntario cuando vi que estaba lleno de ligeras, blancas cenizas. De repente vi algo más que hizo que mi corazón dejase de latir. Sobre una silla, en un rincón de la habitación, reposaban el sombrero y el abrigo de la mujer que había decidido unir su vida a la mía, la mujer a la que yo había jurado lealtad y protección mientras durasen nuestras vidas. Mis sentidos se nublaron, mi alma se colmó de pánico cuando me di cuenta de lo que había sucedido. No podía ver otra explicación. Las cenizas del frasco era todo lo que había quedado de Marjorie Purdy. El mundo quedó suspendido durante unos largos, terribles instantes. Después me volví loco, un loco ceñudo con un solo objetivo. Lo siguiente que soy capaz de recordar es la imagen del profesor y la mía, forcejeando desesperadamente. Aunque ya era viejo, aún conservaba una fuerza similar a la mía y además tenía la ventaja añadida de su estado de tranquilidad y autocontrol. Poco a poco fue empujándome hacia el recipiente de cristal. En breves instantes, mis cenizas se mezclarían con las de la mujer que había amado. Choqué contra el taburete y mis dedos se cerraron sobre el frasco que contenía las cenizas. Como un último y supremo esfuerzo lo levanté por encima de mi cabeza y golpeé el cráneo de mi oponente con todas las fuerzas que me quedaban. Sus brazos se relajaron de inmediato y su desvaída figura cayó al suelo inconsciente, aún bajo los efectos del acaloramiento. Levanté el silencioso cuerpo del profesor y con mucho cuidado, bastante más del que había mostrado al golpearle, introduje el cuerpo en el cajón de la muerte. Desapareció en un instante. Tanto el líquido como el profesor se habían esfumado. Y en su lugar solo quedaba un pequeño montoncito de livianas, blancas cenizas. Pero mientras contemplaba el resultado de mi acción y fueron pasando los efectos de mi locura, tuve que enfrentarme ante la dura y fría verdad. Había asesinado a una persona. La calma antinatural se apoderó de mí. Sabía que no quedaba ni un solo rastro que pudiera delatarme, exceptuando el hecho de que yo había sido la última persona que había sido vista con el profesor. Por una parte, no había más que cenizas. Me puse el sombrero y el abrigo, y le dije al mayordomo que el profesor me había dado estrictas órdenes de que no le molestase, indicándome también que podía tomarme el resto de la tarde. Una vez en el exterior, todo mi autocontrol se vino abajo. No había forma de contener mis nervios. No sabía dónde dirigirme. Solo recuerdo que vagué de aquí a allá hasta darme cuenta de que me hallaba en tu apartamento. Hace unos minutos, Necesitaba hablar con alguien, Praga. Solo quiero aliviar mi torturado cerebro. Sé que puedo confiar en ti, viejo amigo, así que te he contado toda la verdad. Aquí estoy. Puedes hacer lo que prefieras. Ahora que Marjorie no está, la vida ya no significa nada para mí. La voz de Bruce estremeció por la emoción cuando pronunció el nombre de la mujer a la que amaba. Me incliné sobre la mesa. Y observé con atención la mirada del hombre desesperado que se acorrucaba ali caído en el sillón. Me levanté, me puse el sombrero y el abrigo y me acerqué a Bruce, que sacudía la cabeza, oculta entre las manos, y profería débiles lamentos. ¡Bruce! Malcolm Bruce levantó la vista. ¡Bruce, escúchame! ¿Estás seguro de que Marjorie Pordy ha muerto? Estoy seguro. Sus ojos se dilataron ante la sugerencia y su cuerpo se puso rígido. Insistí. ¿Estás total y absolutamente seguro que las cenizas que contenía el frasco eran las de Marjorie Purdy? Pues yo... Las vi, Prag. ¿A dónde quieres ir a parar? Entonces no estás totalmente seguro. Viste el sombrero y el abrigo de la mujer sobre la silla y... En tu estado de ánimo, tomaste una conclusión precipitada. Las cenizas tienen que ser las de la mujer desaparecida. El profesor ha experimentado con ella. Y cosas por el estilo. Vamos, seguramente Van Alistair te dijo algo. No sé qué pudo decir. Ya te he dicho que me convertí en un loco salvaje. Entonces tienes que venir conmigo. Si no ha muerto, tiene que hallarse en algún rincón de la casa, y si está allí, tenemos que encontrarla. Ya en la calle, paramos un taxi y en breves instantes el mayordomo nos permitió entrar en la casa de Van Alister. Bruce abrió el laboratorio con su llave. La puerta del cuarto de trabajo del profesor aún estaba entornada. Mis ojos barrieron la habitación reconociendo todos los rincones. A la izquierda, cerca de la ventana, había una puerta cerrada. Atravesé la habitación y tiré del manillar pero ni tan siquiera se movió ¿a dónde da es solo una antesala donde el profesor acostumbra a guardar sus aparatos es igual hay que abrir esta puerta insistí ceñudo retrocedí unos pasos y di una fuerte patada sobre la madera después de varios intentos la cerradura saltó dejándonos el paso libre bruce con un grito inarticulado Atravesó la habitación hasta situarse ante el arca de caoba. Escogió una de las llaves de su llavero, la metió en la cerradura y abrió la tapa con manos temblorosas. ¡Aquí está Prag! ¡Rápido! Tiene que darle el aire. Entre los dos llevamos el desmayado cuerpo de la mujer hasta el laboratorio. Bruce preparó una infusión que hizo resbalar por entre sus labios. Después de unos momentos, sus ojos comenzaron a abrirse miró asombrada el cuarto donde se hallaba, hasta que reparó en Bruce y sus ojos se iluminaron de repente con la felicidad de encontrarle allí. Más tarde, después de los primeros intercambios de palabras, la mujer nos contó lo que había sucedido. Cuando Malcolm se fue, al atardecer, el profesor me hizo llamar a su cuarto de trabajo. Como me mandaba frecuentemente a hacer algún que otro recado, pensé que este era el motivo y cogí el abrigo y el sombrero para ganar tiempo. Cerró la puerta del pequeño cuarto y, sin previo aviso, me atacó por detrás. Pronto me dominó y me ató las manos y los pies. Era imposible que nadie me oyese. Como ya sabes, el laboratorio está totalmente insonorizado. Entonces sacó un mastín que debía haber atrapado en algún sitio y lo redujo a cenizas delante de mis ojos. Luego puso las cenizas en un frasco de cristal sobre el taburete que había en el laboratorio. Se dirigió a la pequeña antesala y sacó una especie de ataúd de cristal del arca que han visto. Por lo menos eso parecía a mis aterrados sentidos. Vertió la suficiente cantidad de ese horrible líquido como para rebosar el recipiente. Entonces me dijo algo que es lo único que recuerdo. Tenía la intención de experimentar su compuesto con una persona humana. Se estremeció ante el recuerdo. Empezó a ponderar sobre el privilegio que era el ser la primera persona en dar su vida por una causa tan digna. Después, con toda la calma del mundo, me comunicó que te había elegido a ti como conejillo de indias y que yo sería la testigo de su éxito. Me desmayé. El profesor debía tener miedo de que alguien se enterase. Pues lo siguiente que recuerdo es que me desperté dentro del arcón en donde me han encontrado. Era sofocante. Cada vez me costaba más respirar. Pensaba en ti, Malcolm. Las horas maravillosas y felices que habíamos pasado juntos los últimos días. No sabía qué haría cuando tú no estuvieses. Rogué incluso que me matara a mí también. Tenía la garganta dolorida y seca. Todo comenzó a oscurecerse. Por fin, desperté para encontrarme a tu lado, Malcolm. Su voz era un susurro nervioso y ronco. ¿Dónde está el profesor? Bruce la llevó en silencio hasta el laboratorio. Ella se estremeció ante la visión del ataúd de cristal. Todavía en silencio, Bruce se dirigió directamente al recipiente y, cogiendo en su mano un puñado de livianas, blancas cenizas, dejó que resbalasen suavemente entre sus dedos. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba Kraken o por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken. Correo electrónico, admin arroba el blog de .mx. Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.